Acá estamos. Uy, ¿por qué no se ve? A ver, ahí está. Ahora sí, ahora pueden ver a todos. Acá estamos en una nueva edición de Mate y Debate. Ahí pueden ver a la izquierda el chat. Así que muchísimas gracias a todos los que ya se están sumando. Buenas tardes para todos. Hoy, como decían ahí en el chat, jornada complicada. Va a haber varias. Un clima bastante distinto, ¿no? A como había arrancado la Premier. Con una derrota durísima el día de ayer. Que obviamente vamos a estar hablando. Y va a ser el tema obviamente central de esta charla. Así que ya para ir arrancando vamos a saludarnos y presentarnos entre todos. Arranco con Marian, que estás ahí arriba a la izquierda. Primero, buenas tardes. Y bueno, presentarte porque no estás usualmente. Decir que es gran parte importante de la peña, entonces está bueno que lo conozcan y que tenga también toda la peña una participación en este programa. Así que, Marian, buenas tardes. Y hoy vamos a estar hablando sobre los dos partidos, así que sobre este partido de ayer y de lo que se viene en la semana. Así que, buenas tardes y tu presentación hacia el público. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, chicos. Estamos acá. Vamos a tratar de hablar de estos partidos, de los que nos, del tema FIFA. Y espero que nos acompañen en todo esto. Así es. Muchísimas gracias a todos primero por sumarse y a todos los que se están sumando. Como ven, están ustedes en el chat ahí a la izquierda, pueden aparecer en imagen. Así que les agradecemos mucho a todos los que se vayan sumando. Arriba a la derecha tenemos a Enzo, esta vez con su fondo de Hermandad Spurs. Con tema podcast, que también arrancaron la actividad y junto a Mati abajo a la derecha también lanzaron su último episodio últimamente. Así que buenas tardes, Enzo, y hoy con un programa complicado, la verdad. Mati, querido muchachos, muy buenas tardes, un placer estar acá como siempre. La verdad que sí, tenemos un programa bastante movido, bastante dinámico, así que bueno, ya estamos listos y preparados para calentar motores, ¿no? Así es, completamente. Mati, ahí. Uy, se me van apagando las cámaras, pero no sé por qué. Pero justamente, Mati, justo te iba a presentar. Bueno, vamos con Juan Pablo, que justo ahí se le restableció la cámara. No hace falta que te presentemos, Juan Pablo. Una semana complicada para Tottenham y esperemos que no vaya peor en el futuro. Pero bueno, tocará desahogarnos de las penas el día de hoy. La verdad que un partido muy feo desde el análisis de la alineación. Ya cuando mirás la alineación y ves triple 5, Winks, Højbjerg, Skip contra el Crystal Palace, ya no hay nada bueno que salga de leer esa alineación. Y creo que se arrancó mal desde minuto cero. Y era un partido que también me parece requería a gritos ya en el minuto 30 de un cambio de esquema, de un cambio de intérpretes. Y lamentablemente Nuno en esta oportunidad quiso como quiso ganar en el juego largo, y aquí voy con esto, quiso demostrar que tenía razón cuando no la tenía y cuando se veía a leguas que no iba a funcionar. Y nunca hizo esos cambios que realmente hacía, y lo hablaba con los chicos también ayer en la calentura del momento. No todos los técnicos tienen estas cualidades, pero es algo que a mí me ha enamorado a lo largo de los años de Pekerman, que lo veías en la selección, que cuando se equivocaba en el planteo, no tenía ningún tipo de titubeo y capaz en el minuto 30, minuto 25, no importaba el minuto, agarraba y decía, listo, hay que barajar, dar de nuevo y probar con otra cosa. Y creo que eso fue lo que faltó ayer. Perdón, ahí está.
Completamente, porque la verdad, después vamos a estar explayándonos bien y justamente con Mati, que era el último que faltaba por presentar, vamos a estar hablando bien desde el tema táctico de lo que pasó ayer, pero en una jornada que no quedó nada positivo el día de ayer, así que te presentamos, Mati, hoy vamos a estar hablando sobre todo con vos sobre el apartado táctico, digamos, podríamos decir, de lo que planteó ayer Nuno y capaz cómo podríamos entender qué es lo que planteó Nuno. Así que desearte las buenas tardes y bueno, hoy estaremos hablando de esos temas. Hola Mati, hola chicos. Sí, bueno, de mi parte, como el pequeño spoiler que voy a dar, que voy a hablar sobre, bueno, la parte táctica y que a priori para mí el once inicial era astuto de Nuno, dado los partidos previos al Crystal Palace, pero como decía mi amigo Juan Pablo, desde el minuto 30 tenía que haber cambiado, que era otro partido. Y por eso ya lo explicaré todo a fondo cuando toque el momento. Sí. Hoy, obviamente, el tema central es ese, es el partido contra el Crystal Palace y la derrota de ayer, que después de haber venido de tres victorias, es verdad que por 1-0 y bastante justas, en ninguna siendo un equipo completamente superador, pero un equipo que mostraba sus buenas aptitudes, digamos, más en lo defensivo y en lo ofensivo era bastante eficaz, se pasó a ser. En lo ofensivo no se podría decir si fuimos eficaces o no, porque directamente casi ni se crearon chances, solo hubo un tiro al arco en todo el partido, en el primer tiempo no se pateó al arco. Y después en lo defensivo no estuvimos del todo mal, pero también entre errores con penales, entre los últimos tiempos, desesperación, distracciones, nos terminaron cayendo tres goles, lo que marca que ahora en cuatro jornadas de Premier tenemos tres goles a favor y tres en contra. Pero estamos a solo un punto del primer puesto de la tabla. Así que, como decía Enzo antes de arrancar, ni la semana pasada éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Son cosas que constantemente pasan en el fútbol y hay que tomar lo positivo de estos últimos cuatro partidos para seguir llevándolo a cabo, por ejemplo, en citas importantísimas como es la del Chelsea en la próxima fecha, y lo negativo, intentar de alguna manera ir practicándolo y que se note lo menos posible. Como decía, el primer tema que vamos a tocar y como para ir adentrándonos en el debate y demás, es el tema de la fecha FIFA. Primero hacer la parte como más informativa, que es justamente acá tenía una imagen preparada, que es de todos los convocados del Tottenham que fueron para sus selecciones, que la verdad son una cantidad de jugadores larguísima, teniendo en cuenta el plantel. Pocos eran los que se quedaban entrenando. Como vemos, Lloris y Golini, ambos arqueros, fueron cada uno para su selección. Cuti Romero y Davinson Sánchez también cada uno para su selección. Pascozzi con Estonia. Joe Rodon fue convocado para unos entrenamientos sobre el final después de haberse recuperado de su lesión. Ben Davies también fue parte del equipo de Gales. Doherty con su número 7 en Irlanda. Reguilón también fue convocado para el último partido de España donde fue titular. Sessegnon y Skip con la sub-21, Nilsson y Devin con la sub-19 de Inglaterra, ambos cuatro. Højbjerg con Dinamarca, Lo Celso con Argentina y todo lo que sucedió, que próximamente vamos a estar hablando. Brian Hill siendo el capitán de la sub-23, si no me equivoco, de España. Bergwijn con Holanda y ese nuevo técnico que ahora lo tiene un poco más en consideración, pero lamentablemente se llevó una lesión en el tobillo después de esta fecha FIFA. Heung-min Son, que también salió lesionado de su participación con Corea. Dane Scarlett, que había viajado, va, viajado, que había estado en ese grupo de la sub-19 de Inglaterra con Nilsson y Devin. Y bueno, Harry Kane, que fue uno de los más destacados dentro de todos los jugadores del Tottenham que participaron en esta fecha FIFA, donde, como decía antes, podríamos destacar también a Brian Hill, que fue capitán de una división inferior de España, ahora no me acuerdo cuál, si sub-21 o 23. Y bueno, Harry Kane fue quizás a nivel mayor el más destacado, y también en la sub-19
Alfie Devine siendo capitán de Inglaterra frente a Alemania, otro de los puntos altos que podríamos llegar a mencionar. También, como mencionaba, Heung-min Son lesionándose en sus partidos con Corea del Sur y Steven Bergwijn también lesionándose con Holanda. Los puntos más bajos, digamos, los más negativos, aparte del gran tema que tenemos para hablar y para debatir, y por eso quería arrancar con vos, Enzo, y todo tu opinión sobre la fecha FIFA en general y lo que significa para un club europeo esta, sobre todo esta fecha FIFA. Lo que pasó con tanto Cuti Romero y Gio Lo Celso, como con Davinson Sánchez también, porque quizás lo de Cuti Romero y Gio Lo Celso salió más a la luz por lo que pasó en Brasil, y que, por ejemplo, Cuti Romero viajó y ahora tiene que hacer 10 días de cuarentena simplemente para jugar 5 minutos. Pero bueno, Lo Celso por lo menos pudo jugar esos 50-60 minutos en el partido previo. Davinson Sánchez también pudo jugar, pero con un nivel muy bajo. Y lo que pasa ahora es que están ambos tres concentrados digamos, con ayuda de parte del cuerpo técnico en Croacia, y llegarían tan solo un día antes de una cita tan importante y que los va a necesitar tanto como es el Chelsea. No sé si con Lo Celso, por cómo va a llegar y cómo se puede compenetrar en el equipo, no creo que sea titular, pero con la falta de centrales que tenemos en este momento, sobre todo para la Premier League, siendo que Tanganga fue expulsado, Cuti Romero y Davinson Sánchez van a ser fundamentales, y ahora están entrenando en una isla en Croacia. ¿Qué opinión te merece todo esto, Enzo? La verdad, una fecha FIFA nefasta, ¿no? Una fecha FIFA muy, pero muy difícil, justamente como el título del programa, para el olvido. A mí me gustaría comentar algo que viene a colación de este tema, que tiene que ver con lo que decía el corresponsal de Tottenham a las del Gol en Twitter. Estaba leyendo los últimos días, sobre todo cuando terminó la fecha FIFA, en donde decía que el parón internacional fue de lo más nefasto para el club, fue de los peores de la historia, si no el peor, porque hemos tenido demasiados lesionados, y por si fuera poco este escándalo, ¿no?, de Cuti Romero, de Lo Celso, que se han ido del club sin tener el permiso del club correspondiente, en una actitud de rebeldía, ¿no?, de hacer caso omiso al club, digamos, y de no respetar ningún tipo de sugerencia o de norma que había impuesto Tottenham, digamos, porque por algo se está diciendo que no deberían haber ido, digamos. Después fueron, vamos a definirlo como víctimas de un espectáculo bochornoso, ¿no?, en Brasil. Pero la realidad es que a mí la opinión que me merece es que estoy cansado, lo voy a llamar así, estoy cansado de las fechas FIFA, estoy cansado de los parones internacionales, porque siempre pasa lo mismo, siempre son los clubes los que terminan siendo damnificados, siempre son los clubes los que terminan bailando con la más fea, hablando de manera un tanto, de manera criolla, digamos. Pero la realidad es que fue una fecha FIFA muy complicada para Tottenham. Yo creo que fue el club que terminó siendo más damnificado, más perjudicado, y me parece que tanto Romero como Lo Celso deberían recibir una sanción muy significativa por lo que hicieron. Porque me sorprende más viniendo de Romero, porque si bien, a ver, esto yo lo comentaba con Mati semanas atrás, y le decía que está bien, yo entiendo al jugador que quiere representar a su selección, entiendo que el jugador se siente honrado y que es el mayor logro, el mayor honor que puede tener un futbolista representar a su país. Pero también se tienen que deber a sus clubes, ¿no? Porque en definitiva, y voy a poner un atenuante de por medio, como para que, digamos, no quede como que me estoy metiendo en el bolsillo de los jugadores, pero en definitiva, los clubes son los que le dan de comer. ¿Me explico? Entonces,
el mínimo decoro que deberían tener es respetar lo que el club imponga o lo que no imponga, sino lo que diga. Y me parece que la actitud no fue la adecuada. Por eso creo que deberían recibir una sanción significativa, más allá de lo que deportivamente nos pueden dar a nosotros como club, que ya sabemos que es muy beneficioso, ¿no? Sí, completamente, porque, a ver, son, por lo menos hablando de Cuti Romero y Davinson Sánchez, van a ser en estas semanas jugadores que van a ser, a ver, supongo titulares sí o sí, porque no tenemos a Dyer ni Tanganga para el próximo partido de Premier League, suponemos, ¿no? Porque el tema de Dyer no se sabe bien cómo es, capaz pueda estar, pero suponiendo ahora no los tendríamos a ninguno de los dos, y cómo es, y bueno, y Cuti Romero y Davinson Sánchez son, supongo que los dos primeros centrales que tendría en consideración en un Espíritu Santo, teniendo en cuenta los que hay, porque vemos que Rodon tampoco le dio mucha importancia en el plantel, y veremos qué le pasa, ¿no? Pero justamente son dos jugadores, por lo menos, Cuti Romero y Davinson Sánchez, en este contexto, indispensables para el Tottenham. Y Lo Celso es un jugador de gran jerarquía, que no se lo estuvo teniendo en cuenta en este principio de temporada, pero que en el rol que está cumpliendo Dele Alli, para mí sería el mejor jugador que tiene el Tottenham en plantilla. Y la verdad que perderlo por 10 días es complicado, pero también, a ver, yo siendo argentino me toca un poco más del lado de Cuti y Lo Celso. Y me pongo un poco en sus pies y es como que en sus zapatos. Y es como que acaban de salir campeones de América. Para mí lo más preciado de ellos debe ser jugar con la selección, aunque jugar en la Premier League sea un gran mérito y sea algo muy gratificante. Pero supongo que lo que más le debe mover sentimentalmente debe ser jugar con la selección y lo que más le debe importar. Y me parece que se demuestra por su acto de rebeldía, si queremos decirle. Pero obviamente es un conflicto entre club, jugadores y sus intereses, entre FIFA, UEFA, clubes, en Conmebol y demás. Y es un tema muy complicado como para tratarlo así tan simple. Así que justamente queríamos tener este debate y quiero escucharte, por ejemplo, a Juan Pablo, que no conozco tan bien tu opinión acerca de este tema, sobre unos jugadores, tres jugadores que son muy importantes para este equipo y que se van a perder por lo menos este partido ante Rennes, que se perdieron obviamente ya este partido ante Crystal Palace, y veremos qué es lo que pasa en las próximas fechas FIFA, porque recordemos que por lo menos Sudamérica, no sé cómo es el resto del mundo FIFA, tiene fechas de eliminatorias en octubre, en noviembre, creo que en diciembre no tiene. Pero vuelve a tener en enero y en febrero. Así que es un tema que no va a quedar como esta sola vez, sino que se va a seguir repitiendo en el calendario del Tottenham. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. Si esto fuera hace 2 años atrás, nadie hubiera ido. Ahora estamos a un año del Mundial. Y eso es innegable. Nadie quiere perderse un partido y perderse la posibilidad de ser el titular y ganarse el puesto para ser titular y tener su puesto asegurado para el Mundial de Qatar el año que viene. Por eso digo que es una situación muy, muy única, porque si estuviéramos en el 2019, no sé si se estarían matando todos para ir y jugar todos los partidos, porque sabrían que tienen todavía tiempo para poder reparar esa relación o poder ganarse todavía su lugar en base a partidos en otros momentos. Pero estando tan cerca del Mundial y como vos decís, siendo la verdad el periodo más exitoso de los últimos 28 años de la selección, quieren formar parte de eso y seguramente también quieren seguir creciendo, ¿no? En lo que ellos seguramente consideran que son su mejor oportunidad para poder ganar un mundial estando todavía Messi en un alto nivel. Entonces,
Estoy, en cierto sentido, estoy conflictuado y voy a explicar por qué. Amo a Tottenham y tengo una opinión muy parecida generalmente a lo que dice Enzo. El club es el que le paga a los jugadores para que los jugadores puedan hacer su vida y tienen que desvivirse por el club. Pero también yo creo que el orgullo de estar en una selección es algo muy fuerte. Entonces, para mí debería haber un compromiso entre la Premier, la FIFA, también la Asociación de Fútbol Argentino, también, y del resto de las asociaciones, como para decir, bueno, a ver, estamos en un mundo todavía que no termina de haber. No terminaron los casos. En un mundo en donde todavía hay restricciones, todavía hay diversos países que tienen en alerta roja a otros. Entonces, lleguemos a un acuerdo y en vez de hacer, por ejemplo, corte en octubre, corte en noviembre, corte en enero, corte en febrero, bueno, pongámonos de acuerdo y centralicemos, digamos, bueno, durante este periodo que jueguen por selecciones, por más de que sea un parate de clubes, pero que todos puedan jugar y que después vuelvan y que puedan jugar normalmente. Y no que sea una discusión de, bueno, este club los prestó, este club no, esta liga se puso en contra, esta liga no se puso en contra. Porque también, y no es solamente el club, la verdad es que de la FIFA, las asociaciones se dejan en ridículo. Porque que una que dice que no los va a ceder. Que después la FIFA que lo llama a Boris Johnson para que lo ceda a la Premier. La verdad es muy poco serio. Si, o sea, si nosotros lo viéramos acá, capaz lo romantizamos un poco porque hablamos de Inglaterra, hablamos de van con el primer ministro, no sé, hablo en general, ¿no? Pero si lo viéramos acá diríamos, pero muchachos, ¿qué estamos haciendo? Esto es cualquier cosa. Esto es un escándalo. Bueno, para mí es un escándalo que no se puedan poner de acuerdo las asociaciones y la FIFA en qué es lo que van a decir, cómo van a, en los criterios que van a tener, para que después no pase esto. Porque, a ver, podés permitir a los jugadores, por ejemplo, brasileños para que jueguen, pero después nuestros jugadores tienen que ir a Croacia o tienen que ir a cualquier lado para hacer un preentrenamiento para venir a jugar y estar en condiciones desfavorables. Entonces, las reglas tienen que estar claras y tienen que estar claras para todos. Y ese es el trabajo de las entidades, de realmente ponerse de acuerdo y poder ser claro con ese camino. Entonces, la verdad es que si vos me pedís como algo, un resumen, para mí me parece bien que quieran jugar para la selección, estando en Mundial de cerca, pero también me parece mal que las entidades no se puedan poner de acuerdo en qué es lo que van a hacer y que el club no les diga una manera, porque el club también debería trabajar con el jugador y decirle, bueno, escúchame, bueno, todo muy lindo, fuiste en octubre, fuiste en septiembre, bueno, en octubre te quedás y en noviembre te dejamos ir. Después, en enero vas, pero en febrero te quedás. ¿Entendés? Debería haber como un pacto también entre los jugadores y el club, como para decir, yo entiendo que vos querés ganarte tu lugar, pero mientras esté en estas condiciones, lleguemos a un acuerdo que nos beneficie a todos. Ese es el punto. Hay que encontrar el medio. Creo que acá fue esa actitud rebelde que tenemos de naturaleza como argentinos, de nosotros somos más que las reglas que se nos imponen y nosotros podemos poder ir por sobre esas reglas y tener cómo justificarlo. Que generalmente es lo que nos caracteriza, no solo como argentinos, sino como sudamericanos. Y no quiero decir que somos sudacas, no me lo malinterpreten. Quiero decir que es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, esta cuestión de cuestionar las diversas reglas, y creo que es algo que en este momento se debería trabajar con el club para encontrar ese medio. Sí, la verdad que sobre el final, obviamente sí podemos decir que el club es uno de los perjudicados,
los jugadores son perjudicados también. Y los responsables, uno diría que el primer responsable quizás sería como englobar entre FIFA, Premier League y ese desacuerdo, ¿no? Como la responsabilidad o la causa de todo este problema. Pero también el club está como dentro de ese grupo de la Premier League, entonces también está dentro de parte de los causantes. El no haber negociado entre jugadores y club también es otra de las causas de este gran problema, y por lo que se habla de hasta multas hacia los jugadores. Pero realmente, personalmente, yo veo a los jugadores y al club también como víctimas de esta situación, diríamos, pero todos con responsabilidades. Cada uno sabe lo que hizo sobre las normas. Quizás la Premier League o la FIFA instaurando normas que no son del todo claras o que no son del todo justas, se podría decir, y los jugadores saliéndose de esas normas, pero de una manera no tan correcta. Entonces, finalizando con este tema, queríamos mencionarlo porque es algo que, como decía Juan Pablo, es como una situación muy única, muy especial, pero que se va a repetir en octubre. Se va a repetir en noviembre. Por suerte en diciembre no, porque es donde más cargado está el calendario en Inglaterra. Y se va a volver a repetir tanto en enero como en fines de febrero y comienzo de marzo. Entonces es una situación que vamos a estar viviendo constantemente. Tendremos que ver cómo se adaptan tanto FIFA como las ligas europeas, como la UEFA, como la Conmebol, como los jugadores en sí. Cómo arreglan entre jugadores, clubes, clubes, ligas, instituciones mundiales, continentales, y ver cómo se resuelve este tema, porque la verdad que si tiene que ser todo este revuelo que se armó en cada fecha FIFA, van a terminar perjudicados tanto los clubes como los jugadores, y es algo que no le va a terminar conviniendo a nadie. Entonces, habiendo ya terminado con este tema, pasamos ahora sí con el tema principal del día de hoy, que es el partido de ayer entre el Crystal Palace, y es donde más nos vamos a extender porque, como decíamos antes, uno se podía esperar una derrota quizás porque el club no venía tan bien, pero éramos primeros con puntaje ideal, con valla invicta, con 3 goles entre fechas, es verdad. Pero era un equipo que venía funcionando muy bien desde lo defensivo, que desde lo ofensivo era bastante eficaz, quizás no creaba tanto. Y en esta jornada se dio, entre muchas bajas, entre mala suerte porque Dyer se lesiona en el primer tiempo, bastante temprano en el partido. Y además de eso, el planteo, después tendremos nuestras discusiones. Pero desde el principio se veía que era un tanto raro porque veíamos a Skip junto a Højbjerg, que es lo que veíamos siempre, pero el que estaba por izquierda no era un mediocampista creativo, era Harry Winks, que lo vemos más asociado a la posición de Skip. Entonces era un equipo que desde el principio se veía que podría llegar a tener sus falencias, pero al principio el partido lo arrancó bien porque, a ver, vamos a repasar, porque tenía la imagen acá del 11, que era con Lloris al arco, con Emerson Royal, que nos estaban ahí preguntando en el chat, que después vamos a hablar, vamos a intentar hacer una especie de uno por uno y poner más o menos un puntaje o más o menos cómo rindió cada uno. Tanganga Dyer era la saga de centrales, que como dijimos, ninguno de los dos va a poder estar disponibles contra el Chelsea, pareciera. Tanganga obviamente no por haber sido expulsado y Dyer pareciera que la lesión va a perdurar por un tiempo por lo menos. Reguilón por izquierda, que veremos, no estuvo, creo yo, tan mal el día de ayer. Creo que salvó 2 pelotas en la línea y Sessegnon está ahí a la espera de pelear por un puesto, supongo, también con sus lesiones y esos temas. Como decíamos, el mediocampo Højbjerg, Winks, Skip. Que no terminó de convencer. Ninguno de los tres anduvo en un gran nivel. Y arriba, Dele Alli por izquierda,
una posición rara, que no se terminó de adaptar, que no terminó de rendir bien. Lucas Moura por derecha, que fue de los que mejor arrancó y después, junto con el equipo, se cayó en rendimiento. Y Harry Kane, que no pudo hacer pie en todo el partido, me parece, no pudo demostrar mucho, mucho más que lo que pudo hacer. Esos tres arriba, que el único que convenció para mí fue Lucas Moura, el medio flojo y la defensa también. Vamos a mencionar ya desde el principio, un Emerson Royal que arrancó bien los primeros minutos, pero después se desarmó con un Wilfred Zaha que estaba endemoniado y le tocó, es verdad, hay que ser justos que le tocó la marca más complicada, pero bueno, lo pasó casi todo el partido, podríamos decir, con poca creatividad en ataque. Suponemos que también tiene que ver con una falta de, tanto con una falta de Premier League, digamos, con nunca haber sido parte de una liga tan competitiva, también por tener pocos entrenamientos y también por falta de confianza por cómo se le venía dando el partido, supongo yo. Bueno, después vamos a hacer el uno por uno, pero justamente quería arrancar con vos, Mati, que todavía no hablamos tanto, y justamente hablar de cómo entendías vos este planteamiento en uno con su clásico 4-3-3, pero donde en ese mediocampo veíamos lo que, bien diciendo mal y rápido, digamos, serían 3-5, que los tres son mediocampistas centrales, se podría decir, o más tirando a lo defensivo. Poca creación, un Dele Alli que por izquierda, para mí, en mi opinión, se perdió. Y la única creatividad eran ataques de rebeldía de Lucas Moura y de regates y huidas hacia adelante. Y esperanza en Harry Kane, que no terminó de rendir, pero justamente preguntarte, ¿qué le veías de bueno a este planteamiento? Y también, ¿qué fue lo que falló? Sí, bueno, para empezar, el planteamiento a priori me parecía astuto, más que nada por el tema de que el Crystal Palace venía de ser un equipo muy malo y que se posicionaba muy atrás y esperaba mucho el contraataque y salir rápido a las contras con pelotazo largo a Benteke, que aguante la pelota y que espere a Zaha, a Gallagher y a Yeo para poder crear un ataque. A raíz de eso, Nuno planteó que y el partido iba a ser más o menos parecido, así como ahora lo voy a estar mostrando. Ahí no sé si, ahí no sé si se ve Mati. Okay. Bueno, igual sigo explayando. Para empezar, se veía que el Crystal Palace iba a ser un equipo que se iba a plantear muy atrás y que iba a dejar muy pocos espacios para el juego. Entonces, no iba a haber muchos espacios para un Brian Hill, por ejemplo, en mi opinión, obviamente, dado que por ahí tenemos recuerdo de contra el Paso Ferreira, que fue un partido algo parecido, en el de la ida, no el de la vuelta, donde no había mucho espacio para correr, más que nada había mucho más espacio para que el equipo tuviera la pelota, tocara tranquilo y encontrara los espacios. A raíz de eso, justamente una idea de Nuno era intentar tener mediocampistas más de toque y de juego corto y ya sacar a un extremo y adelantar de área para que tanto Dele como Lucas intenten con sus regates intentar encontrar a Kane en un espacio reducido para que él pudiera definir en esos pocos huecos que hay que iba a haber en la defensa del Crystal Palace. Después justamente obviamente pasó lo contrario, el Crystal Palace fue un equipo atacador y ahí donde también falló obviamente en uno donde ya el planteamiento del equipo ya no funcionaba, no era el ideal, porque el equipo se paró pensando que el rival iba a dar la pelota 24-7, que iba a en mismo segundo que iba a recuperar la pelota, iba a tirar un pelotazo largo a Benteke y que Benteke la aguante. Si no aguantaba el equipo, la tenía que volver a recuperar y otra iba a tener la posición de la pelota del Tottenham. Y con
posición de pelota, los jugadores que estaban en cancha eran los ideales, tanto como Reguilón como Everson, para que puedan ser profundos por la banda y así hacer equipo bien ancho para poder lograr profundidad en el ataque y poder lograr lastimar al Crystal Palace. No sé Sí, si sí. hay más tipo de compartir. No, no, porque no estamos. No tengo preparado el coso para compartir. Quería reflotar un segundo con una pregunta del chat de Rubén Calvo que nos. Ahí. Nos decía que el problema no es el esquema, sino que son los intérpretes del mismo. Que justamente algo que estoy bastante de acuerdo. Que Dele Alli no puede tener tanta responsabilidad creativa, nos dice. Y realmente es algo que últimamente Dele Alli, su rol fue básicamente de un interior común y corriente, ¿no? No de un jugador con tanta creatividad ni tanto talento, porque su rol era el de cuando se atacaba, obviamente formar parte y aportar su toque de tanto clase, de creatividad y de todo lo que sabe. Pero quizás su rol más importante era el defensivo en la vuelta del equipo y obviamente en un equipo que en estos primeros tres partidos de Premier se caracterizó más por defender que por atacar, ¿no? Sí, bueno, si ahí se está viendo, ahí sí me puedo confirmar Mati. Bueno, acá muestro justamente cómo iba a quedarse el partido con el planteamiento inicial, previo a lo que era cómo para salir a atacar, y entonces al salir a atacar había más espacio, y ahí donde ya otra vez se podía volver al inicio, a las bases, las bases del equipo, que eran jugar con los tres mediocampistas, con Dele Alli, con Højbjerg y con Skip, y buscar la entrada de un Brian Hill para poder atacar justamente la banda de Ward, dado que es un lateral que no tiene mucha velocidad y mucho retroceso, entonces se le podía dañar justamente por ese lado, porque si el Crystal Palace te mostraba sus cartas, el Tottenham también tiene sus propias cartas para poder atacar, y son, unas, en mi opinión, cartas muchísimo más fuertes que el propio Crystal Palace. Entonces, si un Ward vos lo presionabas con un Brian Hill justamente, ahí la cosa iba a cambiar sustancialmente y podría haber sido un partido muy interesante con la entrada de Español y hasta, ¿por qué no?, con la entrada de hasta de un Ndombele, ya sea hasta por Højbjerg, si el partido te daba la posición de tener mal la pelota y poder tener una presión ideal, y la entrada del francés que volvía después de mucho tiempo al banco suplente. Sí, totalmente. Yo personalmente hubiera sacado a Dele Alli. Sé que es algo que no se da porque el técnico. Ahí ya puedes dejar de compartir, Matías, y volvemos a estar todos en imagen. Porque es algo que el técnico nunca lo hace. Si nos damos cuenta, Nuno pocas veces saca a Dele Alli. Recordemos contra el Manchester City que todos, cuando entraba a los Chelsea, pensábamos que lo lógico iba a ser que saque a Dele Alli, pero terminó sacando a Lucas Moura, si no me equivoco. Y es algo que no ocurre, pero ayer, el día de ayer, recordemos, lo tuitea Lasdair Gol 2 minutos antes de que suceda todo lo que pasó con Tanganga, que estaba por entrar Brian Hill, suponemos que en lo que iba a ser un cambio en el partido, porque recordemos que todavía estaba 0-0 en ese momento, y no se pudo dar por la expulsión, que puede ser una excusa hasta un cierto punto, pero también. Uno piensa que tanto los cambios yo personalmente que hubiera hecho de Ndombele por Dele Alli y Brian Hill por Winks serían, tenían un poco más de sentido ya en el momento previo en ese partido,
pero justo cuando se iban a dar sucede lo de la expulsión y quería arrancar con Enzo de nuevo, no solo sobre el tema de la expulsión y todo lo que pasó, sino en general el partido, esta tu visión de cómo veías desde el principio este equipo, qué le viste quizás de algo positivo, sobre todo quizás en estos primeros minutos, y obviamente qué es lo peor que viste del equipo ayer. La verdad es que cuando revisé la alineación una hora antes del partido, me dieron sensaciones extrañas, ¿no? Porque primeramente plantear un partido con jugadores que no tienen creación y tratar de, no sé si la idea de Nuno fue librar un poco más a Dele Alli y que juegue un poco más adelantado, quitándole cierto grado de responsabilidad con el ingreso de Wings. Pero la realidad es que no resultó. Y así como decíamos anteriormente que Nuno le había ganado la pulseada táctica al Manchester City y había planteado muy bien los partidos contra Wolverhampton y contra Watford, con la salvedad de que el equipo no ganó por más, pura y exclusivamente porque no pudo aprovechar las ocasiones de gol que generó. Acá también hay que decir que el partido lo pierde en uno de arranque, ¿no? Con el equipo que pone en cancha, con el ingreso de Winks, que para mi gusto no era un partido para él. Para mi gusto el equipo debería haber formado, debería haber comenzado, debería haber iniciado con Højbjerg, Skip y Dele Alli, ¿no? Me parece que ahí el mediocampo era inamovible. El único cambio que yo hubiese hecho es el ingreso de Brian Hill desde el minuto cero por la ausencia de Son. La realidad es que el equipo debería haber continuado el camino que había dejado antes del parón internacional. Ahora también, no quiero volver al tema anterior, pero esto me invita también a debatirlo, a traerlo a la mesa. Es cierto que cada vez que hay una fecha FIFA, a Tottenham le cuesta recobrar el ritmo, ¿no? Le cuesta recuperarse, le cuesta agarrar esa dinámica que tenía previo al parón. Pero la realidad es que el equipo en términos generales no tuvo creación. También es cierto que hubo factores externos que influyeron y mucho en el trámite del partido, la expulsión de Dyer, la expulsión de Tanganga, la lesión de Dyer en los primeros minutos de partido, por una mala salida de Lloris, hay que mencionarlo. Así como también decimos que el campeón del mundo, cuando tiene partidos excelentes y ha salvado más de una vez al equipo, hoy también hay que decir que no fue ni peor ni su mejor partido, mucho menos. Pero la realidad es que el equipo no tuvo creación y Nuno tampoco pudo darse cuenta del error que cometió al plantear, mejor dicho, este equipo desde el minuto uno. Porque fíjense que si ustedes, digamos, miran la conferencia de prensa, lo que dijo él al término del partido se inclinó por la creación y dijo, tenemos que mejorar mucho en la parte ofensiva. Yo lo que noté es que había un abismo entre la mitad de la cancha y la parte delantera, ¿no? Era como que Kane, Dele Alli y Lucas Moura tenían que estar muy, pero muy, estaban muy aislados. Y de hecho se ve en una de las imágenes que estuve revisando por Twitter, en donde Harry Kane tocó tres pelotas adentro del área. O sea, ya eso nos indica que el partido fue planteado erróneamente por parte de Nuno. Esperemos que, por lo que dio a entender luego del partido, reconoce que se equivocó. Bueno, esperemos que el error no se vuelva a repetir y que pueda aprender del mismo, ¿no? Sí, completamente. Porque la verdad que, como vos decías, como vos aclarabas en un momento, fue un partido donde Tottenham no tuvo ningún tipo de fortuna, digamos, a su favor. Es más, fue casi todo en contra. Y justamente quería arrancar con esos sucesos, como para arrancar a repasar lo que fue el partido. Iba a ir con vos, Juan Pablo, y el tema que ya Enzo nos adelantaba, que justamente quería, como también mencionarlo yo.
esa salida en falso de Lloris con una salida que no tenía ni ninguna presión y termina dándole una pelota larga a Eric Dier, que en, digamos, en su esfuerzo porque no sea una pelota perdida, se tira a barrer y hay un pisotón. No se entiende bien cuál es en sí la lesión, si es el pisotón en sí o hay algo más profundo. Pero Eric Dier, a los, si no me equivoco, son 12 minutos del partido, termina siendo reemplazado por Joe Rodon en lo que fue hasta el minuto 58, con lo que después sucedería con Tanganga, y después vamos a seguir hablando. Esta saga central que nunca habíamos visto entre Tanganga y Rodon, que a mí personalmente me da la impresión que por lo menos Tanganga había rendido bien y Rodon también rindió muy bien. Pero después uno ve en los números y quizás Tanganga no estuvo tan bien. Obviamente después todo se acrecenta mucho más con lo que terminó pasando con Zaha y la futura expulsión. Pero justamente quería hablar de este tema de esa lesión de Eric Dier y esa nueva saga que se formó por un momento en este partido. ¿Cómo lo viste ese aspecto y qué esperanzas te dejan a futuro? Sobre todo el papel de Tanganga como central, sobre todo junto a Rodon. A ver, la temporada pasada hubiéramos querido ver esa defensa muchas veces. Creo que automáticamente cuando se da el cambio intercambiamos mensajes de lástima la manera en que se dio, pero qué bueno poder finalmente ver la saga central de Tanganga de nuevo. Y yo creo que rindieron bien. A las Dair Gold decía exactamente lo mismo en su columna, que, o sea, el trabajo defensivo estaba funcionando entre ambos, pero de vuelta, todo parte de un mal planteo del partido. Si vos hubieras tenido a los intérpretes correctos para poder, y esto es otra cosa que me molesta y me molesta en sobremanera, cuando se clasifica Europa League la temporada anterior, ¿no? La 19-20, si no me equivoco, con Mourinho, se va al Crystal Palace, con un Crystal Palace que había perdido 7 o 8 partidos consecutivos, y se va a empatar. Y, o sea, ya está todo mal desde el vamos, ¿entendés? Y se regaló el partido desde el vamos. Y ya esa mentalidad en sí ya me saca, me pone mal, no puedo verlo porque me hace llorar los ojos. Y fue la misma mentalidad ayer. Poner Winks, Skip, Højbjerg con Dele Alli, que no es un creador, es más un finalizador. De hecho, si nos ponemos a pensar en su rol, como el rol que supuestamente debería haber tenido el día de ayer, en la 16-17, él jugaba de falso extremo, si quisiera, pero estaba atrás de Kane, para que lo que creaba Kane o lo que creaba Son, él definirlo. No estaba él para crear. La creación venía por otro lado, la creación venía de Eriksen. Entonces, y también tenías a un Musa Dembélé que se podía, obviamente, driblear a todos, podían meter la pelota. Entonces, si pensamos en ese Dele Alli, pero le decís que en vez del mediocampo ser Wanyama, Musa Dembélé, Eriksen de creación, vos tenés el mediocampo Winks, Skip, Højbjerg, y está todo mal. Está todo mal desde el vamos, en si vos esperás que Dele Alli pueda hacer lo mismo. Y está todo mal desde la concepción de pensar que no salís a atacar a un Crystal Palace, que tenía solamente 2 puntos en el campeonato, que todavía no sabía lo que era la victoria en 5 partidos con Vieira de técnico. Entonces, acá es donde no me gusta ver el planteo mezquino de, bueno, tengamos la organización defensiva y vemos qué se crea. No, estos son los partidos que hay que salir a buscarlos, que justamente necesitas a un Ndombele que entre, que necesitas a un Brian Hill
que te genere una salida por afuera, un centro para un cabezazo o un desborde. Necesitas, si no, a un Markandai que, si no me equivoco, estaba entre los suplentes, recordame Mati, si no es así, estaba como para entrar y poder marcar la diferencia con lo bien que viene en la reserva también y con cómo viene jugando la Premier League 2. Entonces, se llega al momento que Tanganga es expulsado también, porque justamente vos no, y lo hablábamos con el tema de la presión de Adama Traoré en el partido contra el Wolverhampton. En el Wolverhampton, en el sentido de que lo sufriste tanto porque no lo hacías defender. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros sufrimos tanto el avance de Crystal Palace porque no los hicimos defender. Ese es el punto. Y acá es donde tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de concepción. Donde estos son los equipos en donde tenés que poner en Ndombele, donde tenés que poner jugadores creativos como Brian Hill, como Markandai, jugadores ambiciosos que vayan para adelante, que no tengan problema en regatear y perder, pero que vayan siempre para adelante. Para poder generar juego. Porque, de vuelta, un equipo que no había ganado en los últimos 5 partidos, le regalás el protagonismo, le regalás la confianza de que vaya para adelante, le regalás la confianza de que no lo vas a salir a atacar tanto. Es gravísimo que contra Crystal Palace Kane tenga 3 toques en su área. Gravísimo. Kane debería irse. No te estoy diciendo con un hat-trick, pero debería irse con 2 goles en un partido contra el Palace, mínimo. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad urgente, porque está bien que los intérpretes deberían haberlo hecho mejor, sí, pero el planteo está mal ya desde la mentalidad que se les da. Y para mí Tanganga y el Rodon, la verdad que lo habían hecho muy bien, es... A mi entender, y lo hablaba con mi papá, que es mucho más objetivo, tiene obviamente 10.000 años más de fútbol que todos nosotros, probablemente la misma cantidad de años de fútbol que nosotros 5 juntos. Y decía, eso nunca era una roja. Pero bueno, ya sabemos lo que es el VAR, ya sabemos que nunca nos van a beneficiar en algo, porque si vemos la repetición, primero, vemos a un Zaha, y lo hablábamos con Enzo ayer también, vemos a un Zaha que primero, en el coso de Tanganga lo agarra del cuello y Tanganga lo tiene que agarrar de los brazos para que lo deje de agredir en cierta manera, por más de que lo pechea. Si ese fuera, y lo decía Enzo, y la verdad estoy totalmente de acuerdo, si no hubiera sido Tanganga, hubiera sido Cristiano Ronaldo, a Zaha lo hubieran a buscar con la policía, de una. O sea, no solamente se va expulsado, le dan 3 fechas de agresión, pero como es Tanganga y es el Tottenham, no, que Zaha, dale, dale que va, amarilla cada uno. Y después, cuando le dan la roja a Tanganga, si vemos la repetición, Tanganga saca las piernas, justamente para no hacer falta. Que hay un gol, contacto, hay un contacto. Pero saca las piernas. Entonces, eso no es roja. De acá a la China no es roja. Un VAR lógico y objetivo debería haber dicho: no, muchachos, no es roja. Sácale la roja, sigue jugando. Pero de vuelta, el problema no es ese. El problema es por qué se llegó a eso. Y el por qué se llegó a eso y por qué se llegó después, obviamente, a la mano de Davis, que fue un desastre, cómo tuvo la mano, que no la escondió, y la desconcentración. Es porque justamente no se terminó el partido y no se jugó el fútbol que se debería haber jugado. Y acá es donde el Tottenham tiene que demostrar que es Tottenham en estos partidos. Porque, de vuelta, lo hablamos desde el inicio y lo hablamos también con Mati en los videos que veníamos haciendo de previas, que no es. Y decíamos que hay un patrón con respecto a Mou, que en esto termino. El fútbol que se estaba jugando no es indicador a que todo iba a seguir saliendo de la misma manera, porque dependía de circunstancias particulares. Entonces, no es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces,
En este caso se demostró justamente que con esta mentalidad contra estos equipos, si vas a salir a jugar de esta manera y vas a dejar que ganen protagonismo, que ganen confianza, que ganen todo, iba a ser muy difícil. Acá es donde tenés que salir, decir, soy Tottenham, voy con todo, ataco, te meto dos goles, que es lo que suele hacer el City, que te desmoralizan los primeros, la primera media hora metiéndote dos goles y ya después renuncian porque dicen, ya está. Nos metieron dos goles, no hay manera de dar vuelta. Y decir, listo, tenemos los 3 puntos en los primeros 45 minutos, descansamos con la pelota o dejamos que los demás corran y listo. Pero eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que me enerva y perdón que lo digo con tanta pasión, pero estos son los partidos en donde Tottenham tiene que salir a atacar y no hacer lo que se hizo ayer. Completamente, completamente. La verdad que fue, lo venimos diciendo desde el principio, un partido donde desde el principio se veía que no debía ser planteado de esa manera. Pero un breve corte. Despedimos a Mati que se tiene que ir. Muchísimas gracias por haber estado y te esperamos la próxima, Mati. Sí, no, un placer, chicos. Y bueno, yo termino de acotar algo de Juanpa, y es cierto que, por respeto a ciertas alineaciones, que también espero yo ya en futuros partidos, no. Una cosa también, un error de Nuno, es que en este último partido se amoldó al rival, es decir, él fue el que se amoldó al rival. Lo que tiene que pasar es que el Tottenham tiene que jugar a su manera y que los rivales se amolden a lo que nos gusta, nos quieran atacar. Nosotros tenemos que jugar con la misma alineación y salir a atacar como el Tottenham es. El Tottenham no tiene que cambiar por un rival, y menos por un Crystal Palace. Capaz por un Chelsea hoy en día, o hasta un Manchester City, pero no por un Crystal Palace. Tienes que cambiar tu método de juego. Tienes que seguir siendo Tottenham para ganar jugando como el Tottenham. Y bueno, después de esto, obviamente, bueno, me despido, chicos. Bueno, es un placer haber estado en el directo. Saludos a Marian, Enzo y Juanpa y a vos, Mati. Muchísimas gracias realmente, Mati. Te esperamos para la próxima, ya cuando quieras y Gracias, te Mati. puedes ir desconectando. Pero quería, como para seguir con la charla, a ver, ahí nos tenemos que organizar de nuevo. Bueno, después lo organizo bien. Pero justamente, Marian, te quería preguntar sobre tema Tanganga. ¿Cómo lo viste, digamos, desde el principio? ¿Cómo lo viste futbolísticamente? Y sobre todo, donde quizás más te quieras explayar. El tema de esa rencilla, ese, para que me pone mal. Bueno, después lo arreglo. Ese conflicto con Wilfred Zaha, como si lo interpretaste para bien o para mal del lado de Tanganga. Y si también ves como Juan Pablo una expulsión que no debería haber sido. Para comenzar, cómo reaccionó Tanganga al principio contra Saja es lo que lo llevó a la amarilla. Luego que lo trate de calmar, me pareció excelente una decisión viniendo de un juvenil, trate de hacer, tratar de calmar a otro rival para que no pase peores. Y después, más adelante, cuando fue a buscar la pelota, fue con una fuerza innecesaria. Trató de sacar la pierna, es cierto, pero ya sabemos cómo es Jonathan Moss con nuestro equipo. Entonces, cualquier cosa nos pueden llevar a una amarilla. Esto fue la expulsión de Tanganga. Luego también, el debut, ya que habían preguntado también, el debut de Ederson. Vimos los primeros 15 minutos, dijimos, bueno, está bien. Le tocó un rival difícil, Zaha, que es una locura lo que corre, cómo se mueve. Pero luego se apagó como se apagó todo el equipo. Y desde el planteamiento que proponen uno, de poner cinco, tres cinco, me pareció algo desastroso. Al principio, cuando lo empecé a ver el partido, dije, bueno, capaz me sorprende. Pero a lo largo que se fue, le dio la confianza al Crystal Palace para que nos ataquen y no nos paren de atacar, sobre todo por la banda de Emerson. También quería rescatar la participación de Reguilón. Fue algo sobrio dentro de todo. Creo que fue uno de los mejores del equipo. Nos salvó un par de pelotas abajo de la línea. Y después eso. Sí, completamente. Reguilón fue, creo que si no me equivoco, fueron dos pelotas en la línea que salvó. Fue de los
quizás mejores rendimientos del partido, siendo obviamente Lucas Moura el que más destacó sobre los minutos iniciales. Pero justamente, gracias por mencionarlo, Marian, era algo que no me quería olvidar. Hacer una especie de uno por uno de este partido y quería arrancar con vos, Enzo, justamente para mencionar los dos laterales. Emerson vimos que arrancó bien los primeros minutos, pero ya teniendo esa excusa de la marca complicada y bueno, todo lo de haber llegado recién, que sea su primer partido en Premier, después de pocos entrenamientos, con un Tottenham con bajas, con una saga central que no estaba acostumbrada a jugar juntos. Y también como viste a Reguilón, que lo vimos salvando esas pelotas, pero también en lo ofensivo tampoco, como todo el equipo, tampoco aportó. Y bueno, es un jugador que, si Sessegnon está bien desde lo físico y desde lo futbolístico, es un jugador que es reemplazable también. Entonces, había arrancado bien la Premier, pero también es un jugador que hay que tener en cuenta su rendimiento porque tiene un gran jugador por detrás, no solo en la actualidad, sino también a futuro, que es Ryan Sessegnon. Nadie pasó de los 6 puntos, Mati. Acá la realidad es que la puntuación máxima son 6 puntos y gracias. Esto es como cuando vos vas a rendir un examen a la facultad y el profesor te dice, bueno, está bien, es aceptable, pero acá el 6 es rajunear el aprobado, digamos. Partiendo de esa base, me parece que los dos laterales no tuvieron el partido que hubiésemos creído, por lo menos en la previa, o que esperábamos que podrían tener. Y después, a ver, a Emerson lo vi dubitativo en todo el partido. No me dio seguridad nunca. Y cuando tuvo que atacar, en ningún momento tuvo algún desborde que haya podido marcar la diferencia, en donde haya podido tirar un centro. Nunca pudo conectar con Harry Kane, nunca pudo desbordar, encarar. Esa es la sensación que me dio de Emerson. Por eso, si le tengo que calificar, le doy 5 puntos. Y estoy, digamos, quiero ser un poco más benévolo, porque hay que tener en cuenta que recién es su primer partido y es su debut, después de poco tiempo en el club, digamos, bueno. Teniendo en cuenta todos esos factores, la puntuación que le daría es un 5. Ahora, Reguilón, estoy en la misma sintonía. Un jugador que no pudo marcar la diferencia tampoco por el sector izquierdo, que siempre se vio taponado, siempre se vio acorralado contra la marca de los defensores de Crystal Palace, no pudo marcar la diferencia, tampoco pudo conectar ninguna pelota por su andarivel con alguno de los delanteros o incluso una segunda pelota. No tuvo posibilidad, que en otros partidos ha tenido alguna chance de alguna posibilidad de remate. Acá la realidad es que no pudo generar nada, como el equipo en realidad. Yo creo que todo el equipo estaba más o menos en la misma sintonía entre 5 y 6 puntos, salvo algunas excepciones, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que ya no tiene sentido hacer el uno por uno entero. Justamente los dos laterales era quizás lo que faltaba mencionar, porque el tema de Lloris ya lo habíamos medio mencionado, la saga central obviamente también, porque fue, quizás no hablamos tanto del penal de Davis, que si quieren lo menciono ahora como para ya tacharlo, penal infantil, con una mano que vemos siempre los jugadores que parece a veces ridículo cómo salen a marcar con los brazos hacia atrás y parece ridículo, pero uno se da cuenta qué es lo que pasa, si no, no. En esas acciones que termina de abrir el partido, porque era un partido que el gol del Crystal Palace estaba al caer, en algún momento iba a ocurrir por cómo se estaba jugando en ese momento, pero el hecho que termina de abrir el partido y termina de romper al Tottenham es ese. Con un penal bien pateado de Saha, Lloris se jugó para el otro lado. Tampoco es un arquero especialista en penales, tampoco es de lo peor, entonces con un partido no tan bueno de Lloris, que ya lo habíamos mencionado, que venía bastante bien, va, bastante bien, muy bien en las primeras tres fechas. El mediocampo ya lo mencionamos por demás, y los tres de arriba también, medio que ya lo fuimos mencionando, con un Dele Alli con muchas tareas que no terminó de cumplir, con un Kane que no se terminó de asentar, también por tema del equipo y algo individual suyo que no anduvo bien, y Lucas Moura, que fue el único que tuvo arrebatos de un poco de creatividad en un equipo que le faltó mucho y, como decíamos,
el posible ingreso de Brian Hill, que se vio truncado después de la expulsión de Tanganga, y el no ingreso de Ndombele, que sorprendió bastante, porque Winks había sido, quizás no individualmente, de los puntos más bajos, pero se veía que era el punto a mejorar en el equipo, ese interior por izquierda, y no terminó ingresando. Y bueno, ya poco más que mencionar sobre este partido, que ya hablamos y bastante. Así que vamos a ir con nuestro último tema, que es el estar. Primero, unas menciones especiales, que vamos también a no solo mencionarnos, sino también explayarnos un poquito, que es el tema de tanto. Uy, pará. Que es el tema tanto del equipo femenino del Tottenham, que hoy había arrancado en un partido complicado contra el Manchester City, perdiendo 0-1 en los primeros 5 minutos y termina dando vuelta al partido sobre el final del mismo, si no me equivoco, minuto 86, termina de dar vuelta al 2-1. Y la otra buena noticia del fin de semana en cuanto a relación al Tottenham como club en general fue la sub-23 en la Premier League 2, podríamos decir, que termina venciendo por 2-1 al Liverpool con dos goles de Alfie de Vigne, que Juan Pablo nos va a explicar bien cómo formó el equipo y qué fue lo más interesante del mismo, en una victoria importantísima de un Alfie de Vigne que, recordemos, le metió dos goles a su ex equipo. Sí, Mati, perdón, Ahí estaba está. tratando de desmutearme. La verdad, un Alfie Yeboah que demuestra en la academia su polivalencia también, porque en esta ocasión nosotros estamos acostumbrados a hablar de Alfie Yeboah como un enganche o como el jugador creativo desde el medio. Y en esta oportunidad contra su ex equipo, que es el Liverpool, por primera vez jugó de extremo por izquierda, o falso extremo como jugaba Dele Alli, ¿no? Y que mencionábamos al principio, al lado de Nailed On de 10 y justamente Jack Clarke, ¿no? Un jugador que se quedó para tratar de ganar su puesto, y hoy voy a arrancar desde cero. Joshua Luwayemi fue el arquero, después Matthew Craig, que generalmente no juega de defensor, jugó de 4, Marcus Muir jugó de central por derecha, Fagan Walcott, que es una de las grandes promesas de la defensa desde de lo que sería la cantera, que jugó como central por izquierda, ¿no? Que tanto hablamos que es la posición que probablemente sin estar Dyer y si Davinson no convence tampoco, va a ser la posición a cubrir y que nos encantaría que Tanganga sea ese que la cubra y que se lo gane, pero que Fagan Walcott vaya ganando partidos en esa posición también es digamos que sería de gran importancia. Después Callum Szczesny, que es un canterano que jugó por la izquierda, que ya lo vimos también en la pretemporada. Otra, me parece, movida interesante de la perspectiva de posibles jugadores que pueden subir al primer equipo es Leon Foster, que ha jugado tanto de lateral por derecha como ha sabido ser el central por derecha o central por izquierda, acompañando a Fagan Walcott, esta vez jugó de 5, ¿no? Y la verdad es que lo hizo muy bien siendo ese pivote, ¿no? Que tanto se hablaba y se buscaba en Zakaria, que se buscaba en Nández, que se buscaba en el mercado y que, bueno, se terminó fichando a Sar, por pesar, pero es una linda opción. Realmente también porque tiene buen juego, porque tiene juego asociado y porque tiene una gran altura y envergadura. Brooklyn Leon Foster pudo jugar de 5. Lo acompañó Harvey White como de doble 5, digamos, que ya sabemos y lo conocemos de haber jugado varias veces en el primer equipo, que la verdad es que tiene muy buen pase.
Y bueno, como les decía, Jack Clark jugó como extremo por derecha, Nile Young jugó de 10 y Alfie Devine de extremo por izquierda con Yago Santiago de 9. Y Jack Clark pudo darle una asistencia a Alfie Devine y Nile Young le dio la otra. Lo que se remarca de este partido justamente es el movimiento que tuvo sin pelota Devine, en donde siempre estaba ubicado en el lugar justo y que no solamente se ubicaba para atacar, sino que para defender también. Creo que lo hemos visto, es un jugador también contra el Chelsea, lo vimos la temporada pasada, es un jugador que le gusta pelear todas las pelotas y que tiene muchísima actitud. Y bueno, en este partido lo más importante que tuvo fue, aún jugando en una posición que no es natural para él, pudo destacarse por esa cualidad de entender dónde tenía que estar, en qué momento, para poder definir y concretar las dos grandes chances que terminó convirtiendo. La verdad es que es también algo muy importante, ¿no? Porque veníamos hablando del tema de los extremos, que si Bergwijn no está bien o Son está lesionado, Lucas Moura, que la temporada pasada jugó más de enganche, que te están faltando extremos naturales o que puedan jugar por ahí, obviamente está Brian Hill recién adquirido, pero tener a un Alfie Devine que no solamente te pueda jugar como creativo en la posición de número 10, sino que también pueda jugar de extremo izquierdo en este momento y por qué no de extremo derecho en algún próximo partido, son grandes herramientas que pueden ayudarte en partidos durante la Conference League de esta campaña. Sí, sí, completamente. Y justo hilando con el tema Conference League y cómo los juveniles pueden ser importantes en esta competición, vamos a hablar sobre este primer partido de fase de grupos de Conference que, curiosamente, en mi opinión, es el más complicado de todos, de toda la fase de grupos, porque es de visitante en Francia y contra el Stade Rennais, que es el equipo quizás más complicado que nos podría tocar en toda la competición, exceptuando a la Roma de Mourinho, se podría decir, porque sabemos que sufre una gran baja con la ida de Camavinga al Real Madrid, pero sigue siendo un equipo de, ya no una de las cinco grandes ligas, pero una de las ligas más importantes de toda Europa. Y va a ser un partido que, a ver, tenía preparado ya el tema, acá está, que va a ser un partido que se va a jugar sobre la tarde-noche, digamos, en Europa, que es el mismo horario que en España están viendo ahí abajo de la derecha, en Francia, 18:45, en Latinoamérica más al mediodía, se podría decir. Pero en un partido que estábamos hablando un rato antes de arrancar el partido y me parece que todavía no lo tenemos definido, entonces me parece que lo podemos ir armando medio entre todos. Un equipo que va a tener que salir, suponemos, con Pierluigi Bellini antes que Lloris, o podría ser cualquiera de los dos. Realmente es una elección que no sabemos bien cuál va a ser la que elijan uno, pero pareciera que Bellini es el que está siendo tenido en cuenta para Conference. Por el lateral derecho suponemos que va a ser Doherty el que arranque, con una saga central que Tanganga va a tener que estar sí o sí porque se pierde el partido el fin de semana, y suponemos que junto a Rodon por izquierda, porque no creemos que Dyer esté, aunque todavía no se haya dicho nada de cuál es su lesión. Por izquierda suponemos que va a estar Ben Davies, quizás como capitán del equipo, y acá es donde se viene el gran lío, que es armar un mediocampo sin quizás, obviamente sin Lo Celso, porque no va a estar. Quizás sin Skip, para que esté bien físicamente contra el Chelsea. Tampoco estaría bueno jugar con Højbjerg, porque sería darle más carga física a jugadores que esperemos que estén en condiciones ideales contra el Chelsea, donde se van a tener que matar y correr de un lado a otro. Correr todas las pelotas, digamos. Esperemos que pueda estar en Ndombélé, que ahora sí fue incluido a la lista de Conference, pero armar entre la delantera, con que tampoco sé si, porque vimos que en uno, cuando se viajó a Portugal, planteó un equipo muy suplente,
Veremos cuál es la decisión que toma ahora, siendo que no es el paso de Ferreira, no es el paso de Ferreira, sino que es el Rennes, el equipo rival. Y cómo estructura el equipo, donde quería ir con vos, Enzo. No sé si ves tantos suplentes. Suponemos que la defensa va a ser la que habíamos dicho antes, pero un mediocampo complicado de estructurar y una delantera donde quizás Brian Hill tenga minutos y es lo más posible de todo, pero estamos a la espera de qué es lo que pasa con Bergwijn, qué es lo que pasa con Son, si van a tener minutos Kane, Skip, Højbjerg, o si se opta por un equipo más suplente, si se opta por jugar con jóvenes como Dane Scarlett en punta, porque el único 9 que tenemos actualmente disponible es Harry Kane y después estará Dane Scarlett, pero una cita complicada este miércoles. Sí, muy complicada. Diría, estoy en la misma sintonía que vos, Mati, cuando comentabas que es el rival más duro de, hablando pura y exclusivamente de la fase de grupo, sino también de la competencia entera, ¿no? Es un rival muy difícil y también es muy difícil plantear un equipo en donde sabés que tenés muchas dudas. Es un mar de dudas el que transita Tottenham en este momento. Hay que ver también qué es lo que ronda por la cabeza de Nuno después del partido de contra Crystal Palace y qué equipo se inclinará por plantear, porque también hay que tener en cuenta que unos días después tenés un compromiso de Premier League frente a Chelsea, que trataremos en otra ocasión, pero la realidad es que es muy difícil plantear, sobre todo en medio campo. Por ende, yo creo que si vos a mí hoy me pedís y digamos, hablando de manera criolla, me apurás y me decís, ¿qué equipo pondrías en cancha para enfrentar al conjunto francés? Yo iría con Golín en el arco, con Doherty, con una saga central conformada por Tanganga, que no va a tener posibilidad de jugar este fin de semana, con Rodon y con acá una controvertida presencia, porque bueno, sabemos todos lo que significó su ingreso frente a Crystal Palace, pero iría con Ben Davies de titular. Y la duda, ¿no? Lo que comentábamos antes, el mediocampo, que va a ser muy difícil de plantear, con Winks en Ndombélé, ¿no? Digamos, es de lo mejorcito que uno hoy por hoy podría plantear. Y después, más adelantados, pondría un equipo entre mix de suplentes, por así decirlo, y jóvenes, ¿no? Juveniles. No me extrañaría ver algún debutante como Markandei. Scarlett, estoy completamente casi seguro de que va a ser de la partida. Y habría que ver quién termina jugando, digamos, podemos decir, quién termina siendo el creador del equipo, ¿no? Por ende, yo me inclinaría por un ingreso de Alfie Debin. No lo descartaría de la partida del día jueves. Sería difícil. Yo no sé si Nuno piensa en Debin como titular, pero tranquilamente puede ser una opción y sin dudas me parece a mí que es la oportunidad perfecta para que Jack Clark empiece a tener minutos. Sí, repasando, a ver, quedaría un equipo con Golini, Doherty, Tanganga, Rodon y Davies. Un mediocampo con Winks, Ndombélé y como Devin, medio encastrado ahí en la media punta, que también lo vimos como mediocampista en algunas ocasiones. Suponemos que Brian Hill y Jack Clark con Scarlett de 9, ¿no? Sería la opción. Está bien que nos dice ahí Rubén Calvo que Neil John es una gran posibilidad en el medio campo también. También puede ser. Y a mí, no sé, me genera dudas tener a Dane Scarlett como número 9 sin tener ningún otro jugador goleador al lado, como pueden ser Brian Hill, por ejemplo, que no es un jugador que tenga gol. ¿Sabes cuál es el problema, Mati? Perdóname que te interrumpa, pero yo creo que acá hay algo que hay que tener en cuenta que es muy importante y que es el factor Chelsea, ¿no? No estamos en condiciones de arriesgar nada. Está bien que hay que comenzar con el pie derecho en esta competición y si bien es un equipo difícil, sobre todo en su casa,
Pero yo creo que habría que, digamos, pensar en darle prioridad a los jóvenes y que logren demostrar si verdaderamente están en condiciones, digamos, de tener minutos y ya empezar a agarrar rodaje. Ahora, me gustaría compartir algo, un pequeño dato que estuve, que justamente hablábamos con Mati Andrade en la previa de este programa. Y acá, a ver, hay algo que hay que entender con respecto al Stade de Reims. Es el equipo que más dinero ha gastado en fichajes en las últimas dos temporadas, junto con el PSG, digamos, por encima del PSG. Me parece que este es un dato que hay que tener en cuenta y que, no conforme con eso, ha sumado únicamente 5 puntos de 15 en el inicio de la campaña de la Ligue 1. Déjame que agregue algo sobre eso. Justamente de los últimos 13 partidos de Liga, perdieron 8 y no ganaron los últimos 13. Sí, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es que hoy el Rennes jugó y también perdió 2-0 en su partido de liga. Por ende, a ver, tiene nombres interesantes, ¿no? Guirassy, digamos, tiene jugadores, Santamaría también, tiene jugadores que pueden hacer la diferencia, pero yo priorizaría, digamos, el encuentro contra Chelsea el fin de semana. Y trataría de no arriesgar en lo posible los titulares, ¿no? Más teniendo en cuenta que Son viene tocado, que Bergwijn también es una duda, hay que ver qué pasa con los sudamericanos si logran jugar este fin de semana, porque ya para este partido están, lógicamente, están descartados. Hay que ver, ¿no? Porque Tanganga también está expulsado para el partido de Liga. Es probable que juegue el día jueves, por ende, es un mar de dudas el armado del equipo. ¿Sabes qué? Estuve escuchándolos a hablar y la verdad es que no siento tantas dudas para el equipo de este jueves. Siento que hay un once bastante claro, sobre todo con las lesiones, con los jugadores tocados. Para mí, Brandon Austin va a ser el elegido. No olvidemos que Golini, si llega a 20 partidos, se vuelve una obligación y no más una opción. Y estamos de vuelta ante un equipo que, por más de que debería ser de los más complicados, viene en una pésima etapa. Y es la copa de los jóvenes, ¿no? Entonces, lo veo a Austin de arquero. Después, exactamente como ustedes decían, Doherty, Tanganga, Rodon y Davis. Y después, un 4, o sea, en un 4-2-3-1, Winks en Ndombélé, en el medio, Jack Clark, Alfie Debin y Brian Hill en lo que sería la creación, con Dane Scarlett de 9. No olvidemos que ese señor está tocado, que justamente el partido del domingo es contra el Chelsea y va a ser un escollo durísimo. En donde van a tener que estar todos frescos, hablando de Cuti Romero, obviamente que no puede jugar, Davinson que no puede jugar, Reguilón tiene que estar fresco, Højbjerg, Skip, y es el primer partido realmente de esta Conference League, entonces todavía tenés lo que decíamos, ¿no? Margen para poder, si no te va tan bien y empatás, poder todavía quedar entre los primeros clasificados. Así que por eso lo veo más claro y me ilusiona ver a los juveniles, como vos decías, Enzo, y como veníamos hablando con Mati desde el inicio también en los programas y en nuestras expectativas mismo para lo que era esta temporada. Que esta es la copa en donde los jóvenes tienen que tomar protagonismo y decir, acá estamos, plantar bandera y desarrollarse. Sí. Primero decir que no veo para nada a Brandon Osti jugando. Para mí está más entre Golini o capaz hasta Lloris, antes que Brandon Osti, obviamente. Y después,
Voy con Enzo. Para mí es un mar de dudas este partido. Puede ser que sea el 11 que más o menos estuvimos diagramando, pero también puede ser que salga con una línea de 3, quizás formando a Tanganga, Rodon Davis, con Doherty de carrilero, con Sessegnon quizás volviendo, porque no sabemos cómo está físicamente. Yo voy más del lado de Enzo. Para mí es un mar de dudas. Estaremos haciendo la previa, así que próximamente. Suponemos que para el miércoles estará la previa porque el partido es el jueves. Sí, así que estaremos próximamente haciendo la previa. Y para ir ya terminando, después vamos a despedirlos correctamente. Pero también lo último que tenemos que mencionar es lo que nos queda por delante en este mes. Y para eso tenemos el calendario, que es, como decía, jueves 16 tenemos esta visita a Francia para jugar con el Stade de Reims. El domingo 19 tenemos ese derby de Londres en casa contra el Chelsea en un rival complicadísimo que viene muy bien por Premier y con Cuti Romero, Davinson Sánchez y Gio Lo Celso que llegarán el sábado 18 y vienen a Inglaterra, lo que se supone, ¿no? Y lo que dijo Nuno en su conferencia de prensa. El miércoles 22 tenemos partido de Carabao Cup de eliminación directa contra los Wolves en, de visita. Y ese mismo fin de semana enfrentamos al Arsenal también de visita. Así que después de eso tendríamos un jueves al NS Mura, este rival de Eslovenia de Conference League. Y después a un Aston Villa, de nuevo un domingo 3 de octubre. Que es un rival desde los nombres complicado, pero que tampoco viene muy bien en Premier. Así que estaremos en su momento cuando llegue analizándolo bien y ver cómo se plantea ese partido. Pero para ya ir dándole un cierre, ya estuvimos 1 hora y media en directo y les agradecemos a todos los que estuvieron en el chat, sobre todo a Rubén, a Benja Rojas y a ver si se me escapa alguno de los que más estuvieron comentando. Les agradecemos. Sobre todo a ellos. Y muchísimas gracias también a los que estuvieron, a Mati, que bueno que se tuvo que ir, a Marian por haberte sumado, a Enzo también, y a Juan Pablo. Así que voy a ir pasando uno por uno y si quieren mencionar algo que, como para ir cerrando, que se nos haya escapado, arranco con vos, Marian. Muchísimas gracias por haberte sumado. Esperamos tenerte para próximas ocasiones e ir intentando de. Perdón por no haberte integrado tanto, es que estamos como intentando de integrar un poco más al chat, pero es con los programas va a ir saliendo un poco más, un poco mejor. Si te quedó algo para decir o para despedirte de la gente, dejamos este espacio. No, primero que nada, agradecer de formar parte de este directo. Hablando de contra el Rennes, yo voy a lo mismo que JP. La verdad, para mí va a haber un equipo joven, pero lo veo más a Golini en el arco que a Austin. Pero después, sí, el planteamiento que ofreció JP me parece que es el indicado. No hay tantas dudas. Después, también, bueno, agradecer a la gente del chat que estuvo muy participando, siempre dando su opinión. Y también, bueno, agradecer a ustedes por dar este espacio. Rompí la racha, digamos, hace unas semanas atrás porque no pude estar. Me he lamentado mucho por eso, pero bueno, hoy por suerte hemos podido participar del programa y hemos tocado varios temas. Esperemos que la situación mejore, ¿no? A mí lo que me gustaría, no sé si llamarlo como moraleja, pero para darle un cierre. Que bien vos lo comentabas en el inicio del programa, que tampoco la gente se suba al carro de la victoria y después cuando perdemos somos los peores del mundo, ¿no? Tratemos de mantener una línea media y no venirnos tan arriba con un triunfo ni volvernos locos por una derrota. Eso por un lado y por el otro, como siempre, Mati, muchachos,
El agradecimiento por el espacio, por estar acá, por formar parte de este programa y a la gente del chat también que estuvo comentando y que, bueno, se nos ha pasado volando el programa. A veces es muy difícil responder todas y cada una de las preguntas, pero bueno, tratamos en lo posible de que no se nos escape ninguna, ¿no? Así es, completamente. Muchísimas gracias. Y también, bueno, para el final, Juan Pablo, estaremos próximamente en el canal con la previa del Rennes, supongo, también previa del Chelsea, que tenemos que ir preparando, suponemos, con algún invitado, como para hacerlo un poco más especial. Y después va a haber muchas previas y mucho video, porque se vienen meses cargados. Descansaremos en la fecha FIFA, como hicimos en esta última semana. Así que muchísimas gracias por estar siempre, y tu tiempito para cerrar lo que te haya quedado. La verdad, un placer, como siempre, poder compartir esto con este espacio con ustedes y poder dar nuestra opinión desde lo más profesional posible. Y para agregar a lo que decía Enzo, de no subirnos tanto a la derrota, ni tanto a la victoria, ni bajar tanto a la derrota, es importante también entender el equipo en sí y cómo va rindiendo, ¿no? Y cuál es, ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son las maneras para poder seguir ganando que son sustentables a largo plazo? Entonces, es como que también entender eso, ¿no? Que justamente si hay una idea, hay que respaldar a esa idea y apoyarla siempre y cuando es algo sustentable, como nosotros hablábamos el año pasado, que las victorias de Mou no eran sustentables y que por eso solamente te quedabas con la tabla. Creo que justamente para no subirte tanto al éxito ni caer tanto, el entender cuál es el proceso del equipo y cuál es el rumbo en el que está y cuál es el criterio que utiliza la senda, es mucho más importante que realmente el resultado en sí, es decir, el proceso en el que el equipo va. Y para eso vamos a estar siempre nosotros acá y va a ser nuestro placer poder informarlos, poder debatir con ustedes. Y como decía Mati, vamos a ir mejorando con el tiempo sobre el manejo del chat, el manejo de los comentarios, pero agradecerles por el apoyo realmente incondicional que estamos teniendo en cada uno de los videos, en cada uno de los directos, y que se siente muchísimo, y saber que sepa cada uno de los de la peña que tiene su espacio acá y que siempre van a tener su espacio para justamente poder agregar un poco más y dar valor a esto que amamos y es nuestra pasión, que es el Tottenham. Completamente. De nuevo, muchísimas gracias sobre todo a ustedes tres y a todos los que estuvieron en el chat. Muchísimas gracias a todos los que siempre están, a los que ven en diferido también, si alguien llegó hasta acá. Y bueno, nos pueden seguir, como estuvieron viendo ahí por abajo a la derecha y a la izquierda en imagen. Sobre todo a la peña se pueden contactar, que quizás es lo más importante como para que crezca esta comunidad, tanto en Twitter como en Instagram. Tienen un mail también, por si lo necesitan, lo tienen en la descripción y van pasando las redes por acá también. Hermandad Spurs en Spotify, donde van a tener al amigo Enzo, que está arriba a la derecha, con sus grandes programas semanales. Spur.análisis en Instagram, también manejado por el señor. Y bueno, a nosotros nos pueden ayudar por Twitter también, si quieren, que es quizás donde más nos pueden encontrar. Así que muchísimas gracias a todos. Suscríbanse si llegaron hasta acá. Dejen su like también si quieren, y obviamente sus comentarios si lo están viendo en diferido, sobre cualquier tema que quieran. Y los esperamos tanto en la previa contra el Rennes como en los próximos videos. Y bueno, si tienen tiempo de sobra y quieren seguir viendo videos sobre en nuestro canal, pueden tranquilamente ver el que hicimos sobre el análisis de este mercado de fichajes y de la plantilla, que quedó bastante bueno. Así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima y nos veremos próximamente. Adiós.